Llega el invierno y con las lluvias las enfermedades respiratorias. Tome sus precauciones con las recomendaciones que nos da la licenciada Magda Castañeda, promotora del área de salud de Xalapa. Sí, la Dirección de Área de Salud a través del Departamento de Recursos Humanos estará capacitando a personal de todos los servicios de salud, principalmente auxiliares de enfermería, que tenemos en todos los territorios. Y estaremos capacitando sobre normas de atención, ya que en el ministerio se ha actualizado una nueva norma y esta es la guía que ellos tienen para poder dar seguimiento en atención de casos a todos los usuarios, con el fin de brindar una atención de calidad a cada uno de los usuarios, sean mujeres, hombres, niños, que nosotros damos este servicio. Entonces se va a capacitar a ellos para que tengan un mejor manejo en todos los casos que atiendan. Por ejemplo, se les va a actualizar en iras, neumonías, salud reproductiva, también lo que es el programa de VIH, el programa de nutrición, programa de adolescentes, y ellos han elaborado un calendario donde van a estar trabajando los distintos programas y los facilitadores van a estar actualizándoles a nuestro personal, por lo que van a estar viniendo en diferentes horarios y jornadas de trabajo. Por aparte, licenciada, también. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.